Nosotros ninguna autoridad nos dice nada. No tenemos conocimiento de cómo va el caso. Son las palabras de Guadalupe Huereca, madre de Sergio Adrián Hernández, el menor de 14 años quien fue presuntamente asesinado aquí hace un año por un agente de la patrulla fronteriza. Hasta ahora, el caso solo se dirime en el ámbito civil en Estados Unidos, pero se dejó de lado el castigo penal al policía estadounidense responsable de la muerte del adolescente mexicano, detalló Guadalupe. Tenemos un abogado, él anda peleando el caso penal, para que a esta persona la traigan aquí a México, pero no creemos que lo traiga aquí a México, que él pague por la muerte que hizo aquí en México, que lo castiguen. El 7 de junio del 2010, Sergio Adrián fue asesinado de un balazo por un agente de la patrulla fronteriza cuando jugaba con cuatro amigos en las inmediaciones de la zona del Puente Negro en Ciudad Juárez, en los límites con El Paso, Texas. Inicialmente, las autoridades estadounidenses informaron que los oficiales fueron atacados con piedras por un número indeterminado de personas y que durante el enfrentamiento un agente disparó su arma y mató a uno de los sospechosos. Sin embargo, la cadena Univision difundió un video en el que se observa la forma en que Hernández Huereca es victimado por el oficial desde el lado estadounidense. La secuencia de imágenes en el video, grabado desde el lado mexicano, muestra solo a los cuatro jóvenes corriendo desde el lado estadounidense hacia el mexicano, cuando son interceptados por el agente de la patrulla fronteriza, que solo logró someter a uno de los menores. El dolor sigue en la familia. Iba y jugaba con él y lo veía jugar y todo. ¿Cómo era él? Muy simpático y todo. ¿Sí? ¿Por qué era simpático? Le gustaba andar con sus amigos y todo. ¿Sí? Era un chavo tranquilo. Sí. Con imágenes de Omar Limón, le he informado para Diario TV, Vladimir Tuexi.